tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 y 9 minutos, 18 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. La industria aceitera busca replicar modelo argentino para potenciar agroproducción. Uno de los temas que vamos a tocar hoy va a estar con nosotros la gerente general de Capro. Y también perspectivas de lo que va a encarar el nuevo gobierno en relación a este sector. Las industrias aceiteras paraguayas no utilizan su capacidad instalada. Desde el gremio, desde la Capro, abogan por generar un precio de referencia para los granos, buscan emular la experiencia positiva de Argentina para potenciar a este sector. Maniobran el MOPC para adjudicar seguro odontológico de funcionarios, es otro de los temas, tenemos un informe preparado en relación a este tema. Festival de licitaciones, Puertos va a usar 2,4 millones de dólares del dinero público. Hay una licitación en curso y otras 6 que están programadas en Puertos, muchas de ellas no son consideradas urgentes, algunas para adquirir pararrayos, cinta transportadora, construir muelle, comprar cámara de circuito cerrado, documentación de documentos, que lleva, compra de software, etcétera, etcétera. Todo esto en Puertos. Administración de... ¿Cómo se llama el presidente de Puertos? Carlos Morel, ¿verdad? El que está actualmente en la ANP, Administración Nacional de Navegación y Puertos. Y nos decían los funcionarios, ninguna de estas licitaciones son urgentes. 2,4 millones de dólares ahora tambor batiente que quieren liquidar en esta primera quincena del mes de junio. Y también esto que hablábamos ya el martes pasado, rapiña del Estado, el gobierno de Abdo Apura, 1.814 licitaciones, estamos hablando, eso representa la utilización del 73% del presupuesto de este año, ahora a mitad de año. Y eso genera preocupación. El equipo de transición, el nuevo gobierno, ya escucharon ustedes la posición asumida por la doctora Lea Jiménez, quien aclaran de que no piden que se frenen las licitaciones, sino las que no son consideradas urgentes a guardar. Nadie pide que pare el Estado, pero simplemente mirando un poco el antecedente de lo que pasaba en el 2013, cuando deja Federico Franco la presidencia de la República, el gobierno... o el Estado tenía para funcionar prácticamente hasta el mediodía. Y es eso lo que se quiere evitar. Y esto generó también reacciones por parte del presidente de la República. Dijo que se trataba de una histeria o de un ataque, sí, de histeria por parte de quienes manifestaron su preocupación, que en realidad no es un capricho de la doctora Lea Jiménez ni del otro integrante del equipo de transición, José Alberto Alderete, sino ellos recogen denuncias de diferentes instituciones, funcionarios públicos que expresan su preocupación. También, por ejemplo, acá tenemos, hoy nos enviaron, esto tiene fecha 30 de mayo, Sindicato de Empleados y Profesionales de la Itaipú Binacional expresan también su preocupación por este llamado, este concurso. 17.000 personas se presentaron. Hay vacancia para 220 personas, pero según las denuncias, acá se lee en este comunicado también, hay una preocupación porque no se tiene en cuenta a funcionarios, incluso que están hace años, que no se ha actualizado la situación de ellos. Vamos a leer enseguida este comunicado del Sindicato de Empleados Profesionales de la empresa Itaipú Binacional Lado Paraguayo. Y el martes pasado nosotros habíamos hablado, una de las instituciones señaladas en un informe que habíamos presentado es la Guatera Estatal, la ESAP, que está a cargo del presidente actual de esta de la Guatera Estatal, Enrique Ayala, y él está hoy con nosotros, va a hacer algunas aclaraciones sobre lo que habíamos denunciado el martes pasado y también otras cuestiones que hacen a cómo está hoy o cómo va a dejar la administración de Enrique Ayala, la Guatera Estatal, la ESAP, y qué es lo que se viene para adelante para el nuevo gobierno que va a asumir el 15 de agosto. ¿Qué tal, Enrique, presidente de la ESAP? ¿Cómo estás, Enrique Ayala? Buenas noches, Jorge. Es un placer poder estar contigo esta noche. Y estamos para realizar ciertas aclaraciones, aclarar un poco al equipo de transición específicamente, a quienes hicieron llegar estas quejas, para que tengan la absoluta tranquilidad de que lo que se pinta no es tanto como quieren hacer ver.
A ver, en resumen, para no entrar en el detalle, ¿qué es lo que dicen? Acá tenemos, no quiero leer todo, pero lo que habíamos presentado, que se hicieron una serie de recategorizaciones en la guatera estatal, nombramientos ahora rápidamente. ¿Qué hay de eso, presidente? Sí, es así. Realmente nosotros, quiero historiar nomás un poquitito, sí, también, nosotros en el 2018, cuando asumimos en la administración, no teníamos lo que hoy tenemos, que es el anexo del personal en la estructura orgánica de la ESAP. Hoy día nosotros tenemos un anexo del personal que nos permite tener ciertos topes en las contrataciones y en los nombramientos. Anteriormente eso no existía. Desde mayo del 2019, después de un arduo trabajo entre varias gerencias, hemos establecido el anexo del personal que nos permite, conforme a las vacancias establecidas dentro del anexo, realizar ciertas designaciones, por un lado. Y por otro lado, yendo directo un poco a las acusaciones hechas, para mí realmente son infundadas, atendiendo que nosotros no hemos realizado ningún tipo de recategorizaciones, Jorge, quiero aclarar eso. Sí hemos hecho ciertos cambios y ciertas designaciones en los cargos de confianza que, conforme a los estatutos y a las normativas vigentes, le permiten a la máxima autoridad realizar ese tipo de movidas. Aclaro, eso no son recategorizaciones. Nosotros no podemos realizar nada fuera de lo que establece el anexo del personal y las vacancias que están dentro de nuestra estructura orgánica. Porque aparecen... ¿Y quiénes se encargan? Porque tanto como le escuché a la doctora Lea Jiménez, el equipo de transición, también a nosotros nos hicieron llegar de varios frentes, inclusive algunos sindicatos plenamente identificados. Entonces, ¿qué le respondes a ellos? O sea, ¿no tienen la información total de lo que se hizo o hay una pretensión de pretender instalar qué cosa, presidente? Bueno, Jorge, hay una persona realmente, a mí también parte del equipo encargado que le acompaña al equipo de transición, me hizo llegar cierta preocupación y yo les aclaré ya por teléfono que eso no es así. La persona está, así como decís, plenamente identificada y esta persona justamente que encabeza un grupo sindical fue una de las beneficiadas con esta administración. Ahí a tu producción le voy a dejar el documento donde a él sí se le otorgó una recategorización fuera de ningún tipo de actividad que él realiza. Esta persona justamente no realiza ningún tipo de actividad dentro de la empresa más que estar sobre una computadora buscando cierta desestabilización y hoy cierto acomodo con el equipo de transición. Yo le pregunto a estas personas que hoy quieren instalar esa desestabilización dentro de la institución, ¿qué es lo que hicieron ellos? Nosotros en el 2018 no teníamos anexo del personal. Teníamos un déficit, Jorge, de 40.000 metros cúbicos por día. 40 millones de litros le faltaban a poco más de 20.000 ciudadanos que no recibían el vital líquido. Nosotros hoy hemos quintuplicado la capacidad de producción, hemos quintuplicado las conexiones en cuanto a alcantarillado sanitario. Hace unos días estábamos dando la palabra inicial a lo que es la continuación de la obra, sí, del sistema de alcantarillado sanitario de Fernando de la Mora, que hoy es una ciudad modelo en cuanto al sistema de alcantarillado sanitario. Va a tener una cobertura del 75% a nivel general y el 100% de lo que es Fernando Zona Norte. Nosotros nunca antes, en ninguna administración, durante los primeros 5 años, se realizaron las obras que hemos realizado nosotros. No sé si a tu producción le podemos pedir un poco... Avísame, Cintia, cuando tengas eso. Vamos a mostrar ahora y que explique. Va a ver el presidente de la SAP y nos va a explicar. Puedes poner apenas... A ver, ahí está. ¿Qué es esto? Acá están algunas de las... Nosotros... Sácale el zócalo, por favor.
tenemos sí. una cobertura a nivel nacional del 32%, como se indica ahí. Somos uno de los prestadores y somos el prestador mejor calificado en cuanto a aguatera pública y privada. La ESAP es, abarca el 32% de lo que es la cobertura a nivel nacional. Después, si pueden pasar un poco para demostrar las obras realizadas en cuanto a capacidad de, en la capacidad de producción de agua potable. Ahí están los gráficos. Nosotros en 5 años hemos realizado lo que casi se realizaron en 35 años. Casi llegamos nosotros a realizar en 5 años algo totalmente fuera de lo que se pensó realizar. Hemos realizado las conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario. Hemos cambiado también, seguramente en otras diapositivas vamos a ver, hemos renovado la flota de vehículos, hemos realizado una fuerte inversión también en cambio de equipos de lo que es nuestra, de lo que son nuestras plantas de tratamiento, tanto a nivel Asunción y Gran Asunción, y también en el interior. No nos quedamos en Asunción, hemos modificado algunas plantas en Cacupé, en Pilar, también en Pedro Juan Caballero, Concepción, y son algunas de las obras que vamos a dejar a la próxima administración. Jorge, quiero también señalar un poco que nosotros tenemos proyectado ahora realizar cambios del sistema de red. Se tiene que cambiar indefectiblemente 500 kilómetros de cañería. Nosotros hemos realizado, hemos iniciado el cambio de 100 kilómetros de cañería. Si bien las estadísticas en cuanto a caños rotos ha disminuido, eso lastimosamente no se va a poder ver si no realizamos esos 500 kilómetros de cambio de cañería, que serían 200 kilómetros en Asunción y 300 kilómetros en Gran Asunción, que abarca la ciudad de Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré y Mariano, ahí estamos. Lambaré y Mariano Roque Alonso, sí. Así mismo. Y también debemos realizar en los próximos 5 años la rehabilitación de los colectores cloacales. Nosotros hoy día tenemos súper sobrecargado lo que es la cuenca Itaú. Tenemos que rehabilitar los colectores, hacer el cambio de esos 50.000 metros, que implica una inversión de 40 millones de dólares, atendiendo a que nosotros para el 2030 tenemos que tener una cobertura del 50%. Hoy día tenemos una cobertura de apenas el 12%. Estarían llegando al 16% aproximadamente con esas, con esos sistemas que hace el Sistema Nacional de Salud Ambiental, que es la SENASA. SENASA también está haciendo, son obras pequeñas, no como la que nosotros realizamos hoy día en Fernando de la Mora, por ejemplo, que es, como repito, una ciudad modelo. Y esas son las obras que debemos de encarar, de encomendar a la próxima administración, Jorge. Y estamos trabajando con un equipo realmente bastante interesante en cuanto a lo que es la operación y el tecnicismo dentro de la ESAP, para poder dejar ese proyecto para que ampliemos la cobertura en cuanto a agua potable y alcantarillado sanitario, Jorge. Yo creo que también acá hay una cuestión que yo vengo diciendo, y me ha tocado hablar con el expresidente de la ESAP, Natalicio Chase, hoy senador, ya proclamado senador electo por el Partido Colorado, y relación a la administración anterior, donde tuvo Ludovico, bueno, el apellido que estaba, Sarubi, imputado, entre paréntesis, salió mal de la guatera estatal, hubo cambios significativos en la gestión de Natalicio Chase, y eso, en honor a la verdad, hay que decirlo, porque eso es demostrable. Por todo esto que estabas mencionando, lo que se ha logrado, ese comparativo, es indudable la gestión de Natalicio Chase, y me hago responsable de esto que digo porque sé, me consta lo que ha hecho. Justo este tramo se dio en estas denuncias y yo dije, por la pucha, todo lo que se ha hecho ahora por una cuestión de designaciones y de nombramiento, ojalá que eso no se desborde, digamos, ¿verdad? Pero también hay que decir que ahora me acaban de pasar una nota que este mismo sindicato que hace la denuncia pide la intervención de la Contraloría. Y si entra la Contraloría, Enrique, presidente,
Y si efectivamente, así como decís, ustedes tienen la manera de demostrar todo lo que se ha hecho, al final es conveniente para ustedes, ¿verdad? Que entren los órganos naturales de control del Estado, que a mí me parece que es lógico que un nuevo gobierno, por más de que sean del mismo signo político, se tiene que hacer nomás luego los cortes administrativos, las revisiones de los préstamos que se realizaron, de las obras pendientes, eso hay que hacer nomás luego, ¿verdad? Totalmente, Jorge, nosotros estamos abiertos a la transparencia. Yo desde que asumí, justamente me he reunido con todos los sindicatos, me he sometido a todo tipo de órganos de control. De hecho, nosotros permanentemente estamos en auditorías de cumplimiento con los órganos de control, tanto Contraloría General de la República, Auditoría del Poder Ejecutivo y la Secretaría Nacional Anticorrupción, SENAC. Hemos pasado todos los tipos de exámenes, tales así que recibimos una calificación bastante importante de lo que es el modelo estándar de control interno MESIP. Esa calificación sigue vigente. Nosotros hemos superado sin ningún inconveniente y sin ninguna observación que nos acusen en un hecho delictivo en cuanto a lo que fue la auditoría financiera que ya hizo la Contraloría General de la República. La gestión de Natalicio. La gestión nuestra. Claro. Yo he sido gerente financiero. Claro. La gestión de Natalicio Chávez, justamente, y no tuvimos ningún inconveniente en esa auditoría, Jorge, valga la aclaración. Permanentemente recibimos denuncias anónimas de sindicatos y hemos respondido y respondemos y responderemos siempre como corresponde dentro del marco de la ley. Lo que queda claro entonces, esas recategorizaciones de esta denuncia que hizo este sindicato, que nosotros también hemos amplificado, ¿vos negás categóricamente? ¿No? Niego categóricamente y quiero dejar en claro eso al equipo de transición, absoluta tranquilidad, cero preocupación. Yo no tengo ningún problema de aclarar eso con el equipo de transición, o con quien sea. Vamos a aclararles con documentos que esas designaciones fueron para cargos de confianza. Uh-huh. Y yo no les voy a entregar ningún screen de pantalla de meses anteriores, que es una intención totalmente, una mala intención en ese intento de descalificarnos, pasando screen de pantalla de meses anteriores y no con lo que coincide con mi administración. Yo les voy a entregar los documentos, todos los documentos que requieran, Jorge. Quiero uh-huh. aclarar y darle la tranquilidad al equipo de transición que no se van a hacer ni ningún tipo de recategorizaciones de medidas, ni ningún tipo de contrataciones de medidas. Eso es totalmente verificable. Porque aparte de eso, que yo vengo repitiendo también, digo porque tu administración, ¿verdad? No sé cómo estarán las otras, ¿verdad? Pues enseguida vamos a ver el tema puertos, ¿verdad? Que nada tiene que ver con ustedes. Pero todo lo que eventualmente, todo es verificable y revisable, ¿verdad? Incluso lo que se hizo mal, tendrá sus consecuencias, ¿verdad? Están las instancias donde se tiene que plantear si es que se hizo mal, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Lo que sí yo coincido con el equipo de transición es que al revisar todo este paquete de licitaciones a nivel general de las 1.814 que representan el 70% del presupuesto, creo que algunas sí se deberían revisar. No se plantea que pare el Estado, ¿verdad? Ni mucho menos, sino los que no son urgentes, esperar, ¿verdad? Los que esperar porque ya falta, ¿cuánto? 2 meses para que asuma el nuevo gobierno. Por último, presidente de la ESAP, Enrique Ayala, ¿qué es lo que van a encontrar hasta ahora en esta danza de nombres, de especulaciones, quién va a ir a tal o cual cargo? No he escuchado absolutamente nada de quién va a ir a ESAP. ¿Cómo va a encontrar la institución, ese que va a estar al frente de esta institución designado por el nuevo gobierno? ¿Cómo va a encontrar y cuáles serían sus proyecciones? ¿Vamos a tener soluciones a los problemas que anteriormente teníamos o tenemos, que tiene que ver con el tema agua? Hablaste del tema alcantarillado. ¿Cómo va a encontrar? Y mira, Jorge, indudablemente con el único problema que se va a encontrar, y no es un problema solamente de esta administración, va a ser con el problema interminable de los caños rotos. Por eso yo insistía que se debe cambiar esa parte de la red. Pero paralelamente a eso, se va a encontrar con una institución
se va a encontrar con una SAP que ya no sufre, no le hace sufrir a sus usuarios la falta permanente de agua potable que el calvario iniciaba a mediados de noviembre y terminaba a meses de marzo con sendas manifestaciones. Los directivos anteriormente solamente convocaban a conferencia de prensa para aclarar cuándo iba a volver el agua. Eso hoy ya no sucede, no va a suceder en los próximos 15 a 20 años por la capacidad, por la instalación que nosotros hicimos en las 7 plantas instaladas en el puerto de Asunción, con una capacidad de 100 metros cúbicos hora cada una, y nuestra nueva planta BK4, que les invito algún día para que vayan a ver un poco las obras que nosotros dejamos. Y con eso se va a encontrar la próxima administración, debe enfocarse en hacer ese cambio de cañería. Hay caños de 30, 40, 50 años, Jorge, claro, que se tienen que cambiar. También la rehabilitación de los colectores cloacales y alguna que otra inversión en las estaciones de bombeo que se deben realizar. Uh-huh. Algo normal va a encontrar la casa estable. Financieramente nosotros somos una de las primeras instituciones que pagamos los salarios a nuestros funcionarios. Yo no sé si otras instituciones tienen cierta estabilidad. Teníamos cierto retraso con algunos pagos establecidos en el contrato colectivo. En cuanto a los jubilados, cobran un beneficio establecido en el contrato colectivo, es una especie de indemnización. Teníamos cierto retraso que el día viernes pasado nosotros nos pusimos al día. Estamos al día en todos los pagos de salario, en todos los beneficios, con nuestros proveedores. Puede estar tranquila la próxima administración, que solamente tiene que venir a enfocarse en el sistema del cambio de la red y en cierta inversión en alcantarillado sanitario. La casa ordenada, entonces, según... La casa ordenada, Jorge, con papeles, comprobable, auditable. Enrique Ayala, presidente de SAP, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge, muy amable. Hacemos una pausa. A la vuelta venimos con este informe, esto que tiene que ver... En SAP está aclarado este tema, pero ¿qué pasa en otras instituciones con las licitaciones? A la vuelta, la pausa, ya ven. Rapiña del Estado. Gobierno de Abdo apura 1.800 licitaciones plurianuales. El gobierno saliente de Mario Abdo Benítez se encuentra en plena campaña para realizar las últimas movidas antes de entregar el mando al equipo del presidente electo Santiago Peña. Las licitaciones y los contratos en curso comprometerán presupuestos de varios años, por lo que urge parar el carnaval de rapiña del gobierno saliente. La economista y exministra de Hacienda, Lea Jiménez, quien integra el equipo de transición de Santiago Peña, advirtió la falta de voluntad del gobierno de Mario Abdo Benítez de parar aquellas licitaciones y compras públicas no urgentes, además de la creación de llamativos sindicatos para blindar a los funcionarios y la inclusión a las apuradas de más trabajadores en la función pública. Según expuso Lea Jiménez, la administración saliente convoca a 1.814 licitaciones plurianuales, las cuales representan ya el 73% del presupuesto de licitaciones previsto en el paquete del ejercicio 2023. Esta situación dejaría maniatada la próxima administración, por lo que genera tremenda preocupación en el equipo de transición. Estos procesos licitatorios no son decisiones urgentes de este año y comprometerán de forma significativa los recursos del Estado por 2 a 3 años. ¿Por qué quieren acelerar los procesos hoy estando ya de salida? Es la pregunta que se hacen en el equipo entrante. Además de estos llamativos llamados licitatorios, se suman los contratos y nombramientos que se están realizando y que tendrán impacto permanente en la función pública y en el fisco. Resulta muy llamativo que el gobierno se empecine en continuar con el concurso que está en marcha en la Itaipú Binacional, donde existen fuertes sospechas de direccionamiento en la convocatoria que busca cubrir 220 vacantes. Las múltiples denuncias de aparente direccionamiento en este proceso de selección externa está dañando seriamente la imagen de la Binacional y de sus funcionarios, por lo que se pide altura moral e integridad de los administradores de turno. Así también llama la atención la reactivación de los sindicatos en las instituciones públicas y la creación de otros nuevos, situación que hace sospechar de una aparente movida para blindar a los funcionarios leales y autoridades del oficialismo actual.
En ese sentido, a meses del cambio de autoridades del Estado, el cuestionado director de responsabilidad social de Itaipú Binacional, Gerardo Soria, en su momento jefe de escritorio en Itaipú, se apresuró en acomodarse como secretario general de un sindicato reciclado, pese a que no puede ejercer el rol por su cargo directivo. Su designación resulta suspicaz debido a que el sindicato realizó la asamblea luego de 5 años sin tener actividad en la organización sindical. Al igual que en la Binacional, en el Ministerio del Trabajo, aquellos funcionarios de confianza que ingresaron con la ministra Carla Bacigalupo estarían constituyendo el sindicato de funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, SIFU-MTESS, con el aparente fin de evitar ser despedidos al conseguir la estabilidad sindical de sus miembros. Quienes lideran la convocatoria para constituir la Asamblea General son dos trabajadores antiguos de la institución, Claudia Valiente, quien es funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica del Viceministerio de Trabajo y tiene un sueldo de 4.694.375 guaraníes, y Pedro Ramírez Apestegui, quien es jefe interno del Departamento de Dictámenes de Relaciones Laborales y percibe una remuneración de 9.490.000 guaraníes. Otra situación que no pasó desapercibida en este último tramo de la administración de Abdo fue la designación de la ex asesora de imagen de la primera dama Silvana Abdo, la joven Fiorella Ricciardi, como representante diplomática de la República del Paraguay ante Canadá, como primera secretaria y cónsul de primera clase, con una categoría de 26. Con este distinguido cargo, le corresponde un salario básico mensual de $4.505, a los que se suman otras bonificaciones, pago de alquiler y desarraigo conforme a la escala de las Naciones Unidas. El equipo de transición no pide al gobierno actual que pare el Estado, sino que desista de aquellas movidas que no son urgentes y necesarias. Sin embargo, lejos de tomar nota al pedido del equipo entrante, el mandatario saliente Mario Abdo Benítez trató de histéricos a los designados por Santiago Peña. Les doy la bienvenida a este ejercicio que les va a hacer muy bien, porque los 5 años que les toque gobernar el país lo van a hacer con un disenso interno que van a tener que administrar, y este ejercicio es muy saludable para ellos, ¿no? Que de balde se ponen histéricos, ¿verdad? La histeria no contribuye para nada. Gracias. Y con esto se ratificó en que seguirá con su rapiña antes de dejar el cargo. Luis Ávila de Cifarma con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Jorge, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con la gente de la Caja Negra. Bueno, a ver, hablamos ya varias veces y esta semana también recorriste los medios, pero hay una cuestión puntual que quería rescatar contigo, por eso decidimos molestarte nuevamente. Los proveedores o todas las cámaras, porque no solamente Cifarma, las cámaras de que nuclean los proveedores de medicamentos, sé que se van a reunir con el equipo de transición del gobierno electo para poner en orden y saber con precisión lo de la deuda. Porque hablaba el otro día con algunos economistas y me dicen, hoy a ciencia cierta no se tiene la precisión. Yo supongo que ustedes sí manejan cuánto es exactamente la cuenta pendiente, que no es el Ministerio de Salud ni el IPS, sino es el Estado que tiene para con el sector. ¿Ese detalle sin concreto ustedes tienen y eso lo van a presentar al equipo de transición, Luis? Así mismo, Jorge, este año preferimos adelantarnos a la jugada. Hay que recordar que en el primero de noviembre del 2018... después de haber asumido en el Ministerio de Salud, se hacía una reunión a cargo de Benigno López, el doctor Mazzoleni y el actual director todavía de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, en el cual reconocían una deuda acumulada de $150 millones. Han pasado 5 años del gobierno y los números que nosotros contamos nos dicen que va a terminar este ejercicio en el Ministerio de Salud Pública con más o menos 250, 260 millones de dólares.
Pasa que la administración del Estado solamente considera deuda lo contabilizado. Y hay que hacer una discriminación, porque una cosa es la deuda contabilizada, es decir, la deuda que ya cumplió todo el proceso interno. Hay que sumarle a eso la deuda que está en proceso de cumplimiento y todas aquellas facturas conformadas por el IPS o por el Ministerio de haber recibido insumos y medicamentos. Entonces, nosotros estamos trabajando en estos tres escenarios para poder entregarles al Comité de Transición, al Consejo de Transición, la información real del IPS y del Ministerio. El día de hoy hemos confirmado, ante reuniones que hicimos con gente del IPS y con el Ministerio, de que los datos están, o sea, son correctos y están ciertos. La proyección que estamos haciendo es que el Ministerio cierre con 270 millones de dólares y el IPS cierre con 206, 210 millones de dólares al cambio de gobierno, es decir, al 15 de agosto, Jorge. Ustedes, supongo, obviamente son conscientes de que en esta reunión que van a tener con el equipo de transición, 15 de agosto asume el nuevo gobierno, son conscientes de que el presidente electo, Peña, va a tener que lidiar con grandes clavos en la administración actual. Perdón que use este término. ¿Por qué? Porque venimos hablando de hace rato que esto se viene arrastrando a pesar de préstamos que se han logrado aprobar. Y sin embargo, esto no solamente el sector de la industria farmacéutica, los proveedores, están las vialeras, están ahora los transportistas que te hacen un reclamo también con el tema del subsidio. Es decir, no va a ser tan fácil, porque yo me acuerdo que una vez vos estabas acá en la Caja Negra y habíamos dibujado, por ejemplo, cómo solucionar el problema del Instituto de Previsión Social con aquella famosa polémica de ese préstamo por un monto millonario. Y uno pensaba que con eso se subsanaba, por lo menos con IPS, el problema de ustedes, Luis. Sí, Jorge, si recordás, en esa misma visita que habíamos tenido a tu programa, habíamos hablado de 10 puntos que eran fundamentales aparte de la operación. O sea, aquí hay que trabajar en medidas de fondo dentro del IPS y también del Ministerio de Salud Pública. Hay un dato, y hay que destacarlo. La administración del doctor Julio Borba es la administración que mejor pagó en los últimos ejercicios. Tenía una deuda de casi 300 millones de dólares, llegó a pagar 140 millones de dólares y le va a quedar un saldo de 153 más o menos. Eso llama realmente la atención, porque se pudo pagar, a pesar de que los recursos asignados a salud en el presupuesto son la mitad de lo que se necesita, y a pesar de que Hacienda le regula con el plan financiero. Pero hay cosas que desangran al Ministerio y al IPS. Un dato, Jorge, Ministerio de Salud Pública en el año pasado tuvo que desembolsar 30 millones de dólares en amparos judiciales por medicaciones de alta complejidad. Hay que recordar los pacientes que pasaron por AME, ¿verdad? Aplasia de la médula espinal, chiquitos que... recién nacidos que necesitaban medicaciones que costaban entre 1.5 y 2 millones de dólares. O sea, lo mismo pasa con IPS. Estas son cosas que hay que cambiar dentro del manejo de las instituciones, porque de lo contrario, los recursos disponibles no alcanzan. Entonces, hay medidas que tomar, hay acciones que tomar en corrección, cosas de administración interna, la gobernanza del IPS, la priorización sobre las licitaciones que mencionabas vos recién. Es decir, hay un cúmulo de cosas que esperamos plasmar con el equipo de transición, y con una ventaja, Jorge, tanto sí. El presidente como Lea Jiménez estuvieron en la cartera de Hacienda y pudimos hablar con ellos y conocen la realidad de salud pública. Esperemos que podamos tomar acciones concretas de aquí a mediano y largo plazo. Explícame esta cuestión que no sé cómo se entiende. Yo me acuerdo cuando desde el IPS se había hecho este famoso préstamo, 250 millones de dólares, hasta octubre de 2022.
la deuda que tenía, la previsional para con el sector era 170 millones de dólares, sin embargo hoy la deuda trepó a 200 millones de dólares. Es decir, ¿se pagó? ¿No se pagó? ¿Dónde está la plata? Del préstamo, digo. Claro, en realidad lo que la ley le autorizó al IPS es tomar una línea de crédito y eso fue fraccionado. El IPS no tomó ese préstamo en su totalidad, sino que lo que hizo fue habilitar una línea de crédito a nivel bancario que le fuera proveyendo de fondos para ir parcialmente pagando los compromisos. Hoy todavía existe un remanente de esa disponibilidad, que también hay que ser sincero, o sea, en el último préstamo que se hizo en el mes de abril, la banca privada estaba topeada para proveer al IPS de los fondos. Y ahora queda un saldo que ellos deberían ejecutar en el mes de julio. Por eso, Jorge, es importantísimo que realmente tengamos, decía un connotado economista el fin de semana, y vos lo acabas de mencionar. Veamos realmente cuál es la deuda total del IPS y del Ministerio de Salud Pública y claro, con esos números hagamos las proyecciones. Claro. De nada nos sirve mirar solamente la deuda contabilizada si sabemos que detrás nos vienen dos tercios de la deuda que todavía no la estamos mirando. Es como decir, yo me preocupo por pagar el 10% de mi tarjeta de crédito, pero sé que me viene en los próximos 60 días un monto mucho más grande. Claro, afortunadamente ese economista que hace referencia parece que suena como ministro de Hacienda. Entonces quiere decir que a juzgar por sus declaraciones tiene la película clara de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces va a evitar ya esto porque... A ver, Luis, con todo respeto, nosotros hace cuánto venimos hablando sobre este tema, por Dios, ¿verdad? Y aparte tenés otra cuestión que es clave, y con esto te dejo, el 3%, este dato que vos nos facilitabas y que es corroborable, el 3% de los asegurados del Instituto de Previsión Social utilizan el 50% del presupuesto del IPS, 50%. Es correcto tu dato, y te doy termino con esto, ¿verdad? Cajas similares, la de Colombia, la de Estados Unidos, han tenido severos problemas por tratar de seguir sosteniendo las terapias de alta complejidad y se han ido hacia una prestación a nivel Estado. Paraguay, nosotros contamos con la legislación del FONARES que dice que debe ocuparse de las enfermedades catastróficas. El FONARES debemos fondearlo, debemos asegurar su financiamiento y descargar del IPS y del Ministerio estos pacientes asegurándole su medicación. Ahí vamos a poder equilibrar como una de las medidas, reitero, en el caso del IPS son 10 medidas que hemos dicho, pero realmente son medidas que van a requerir un coraje. Yo reitero la buena predisposición del presidente Santiago Peña porque ya hemos conversado con él y conocedor de la deuda, también de Lea Jiménez, y ojalá podamos entre todos encontrar la salida a esto, Jorge. Sí, perfecto. Ojalá, y aparte ese tema que mencionaste, ya que dijiste lo del FONARES, tenemos la ley que se aprobó, se promulgó con justa razón, pero no definimos cómo fondear el FONARES. Algunos lanzaron el tema gastos socioambientales de las binacionales, que podría ser, ¿verdad? Pero las enfermedades catastróficas no solamente desangra al IPS, sino también al Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que hay que dar el ajuste para cerrar el círculo. Tenemos la ley, busquemos la manera de cómo fondear ese fondo, perdón, con la redundancia del Fondo de Emergencia para Enfermedades Catastróficas, ¿verdad? Tantas cosas pendientes a partir del 15. ¿Cuándo se reúnen ustedes con el equipo de transición? La próxima semana, Jorge. Estamos el día jueves cerrando con todos los presidentes de las cámaras los números y plantear la reunión. Y todo esto nos conduce al mismo camino que yo recuerdo vos habías mencionado en la última entrevista. ¿Cómo es posible que países como Argentina, como Brasil hayan desarrollado su industria farmacéutica como estratégica y hayan garantizado que la población tenga, y nosotros seguimos aquí sin políticas de mediano y largo plazo que digan, ok, yo necesito que la población tenga medicación de mediana y alta complejidad garantizada y que el Estado lo respalde? Hasta hoy sigue siendo un esfuerzo del sector privado, pero confiamos en que ahora por fin
podamos hacer y desarrollar esta industria estratégica, Jorge. Gracias, Luis, por tu tiempo. Un abrazo. Gracias a vos y un saludo a la audiencia. Buenas noches para todos. Hasta luego, Luis Ávila, vocero, representante de Cifarma, uno de los gremios que nuclea las industrias farmacéuticas. Tenemos este informe, puertos. Se acabó la pandemia del COVID-19, pero la pandemia de la corrupción que azota este gobierno parece que no. 2,4 millones de dólares. Licitación que ahora tambor batiente está llevando adelante Carlos Morel, el actual presidente de Puertos. 2,4 millones de dólares. Aparecen, por ejemplo, adquirir para radio, cinta transportadora, construir un muelle, cámara de circuito cerrado, algunos software. Y ahí es donde tiene razón la doctora Lea Jiménez, el equipo de transición, cuando dicen, momentito, hay licitaciones que no son urgentes. Esperemos que asuma el nuevo gobierno. Están queriendo utilizar ya prácticamente 70% del presupuesto asignado para este año. ¿Cuál va a ser el margen de operatividad, de maniobrabilidad que va a tener el gobierno entrante el 15 de agosto si están utilizando de manera rápida? Y si este gobierno, el de Mario Abdo Benítez, hay denuncias y que están incluso en el ámbito de la justicia, ha robado en pandemia, ¿por qué no estarían haciendo lo propio ahora? Y sobre todo cuando Abdo hace esta declaración, dice, de balde se ponen histéricos. Con eso le da un guiño a esos ministros y directores de entes que están llevando adelante tambor batiente estos procesos licitatorios, adjudicaciones que no son urgentes, sino la prioridad es diseñar pliegos de bases y condiciones a medida para darle a las empresas amigas. Veamos este informe de Puertos. Festival de licitaciones. Puertos usará 2.4 millones de dólares del dinero público. La Administración Nacional de Navegación y Puertos, ANNP, tiene planificados llamados a licitación pública por un valor total de 2.4 millones de dólares que serán ejecutados en los últimos días de mayo y durante el siguiente mes. El 28 de febrero de este año, Puertos publicó en el portal de contrataciones públicas la planificación del llamado para el servicio de digitalización de documentos con un monto global estimado de 2.000 millones de guaraníes y la adquisición de cámaras de seguridad para la institución por valor de 500 millones de guaraníes. Ambas convocatorias están previstas para este mes. Así también, a finales de febrero, la empresa estatal dio a conocer la planificación de la licitación para la adquisición de grúa porta contenedor de 45 toneladas con una inversión estimativa de 7.000 millones de guaraníes, otra para la adquisición de cinta transportadora móvil por 2.400 millones de guaraníes, además para la adquisición de pararrayos para las terminales portuarias de la ANNP por 780 millones de guaraníes y para la construcción de la defensa del muelle en las terminales portuarias de Pilar y Villeta por 4.300 millones de guaraníes. Todas estas convocatorias están proyectadas para este mes de junio. A todo lo anterior, se suma que la institución realizó un llamado el pasado 13 de abril para la adquisición de mini cargadores de granos con un monto estimado de 773 millones 925 mil guaraníes y con un anticipo del 20%. La apertura de ofertas se realizó el 28 de abril y se presentaron tres oferentes. Este proceso se encuentra actualmente en la etapa de evaluación. Sumando las 6 licitaciones planificadas y la que está en etapa de evaluación, Puertos prevé destinar en las siguientes semanas un total de 17.753.925.000, que al cambio actual da 2.457.832 dólares, un monto que resulta nada despreciable y que se suma al carnaval de licitaciones que está realizando el gobierno saliente con las compras que hace a las apuradas antes del traspaso de mando. Bueno, la industria aceitera busca replicar modelo argentino para potenciar agroproducción. Nosotros preparamos un informe en relación a este tema. El gremio, la CAPRO, busca emular experiencia positiva en Argentina para potenciar al sector. Las industrias aceiteras es otro título que vamos a desarrollar enseguida con nuestra invitada.
las industrias aceiteras paraguayas no utilizan su capacidad instalada. Veamos el informe. Industria aceitera busca replicar modelo argentino para potenciar agroproducción. Paraguay ocupa el puesto número 9 en el ranking mundial de procesamiento de oleaginosas y con las políticas correctas puede dar el gran salto que permita otorgar el valor a las materias primas agrícolas nacionales o importadas. La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO, realizó una gira técnica por Argentina con una delegación de periodistas para conocer el funcionamiento de la cadena comercial e industrial de la soja. Allí visitaron la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, dos instituciones claves en el desarrollo de la agroindustria del vecino país, el cual es el principal productor y exportador de aceite y harina de soja del mundo. Tal como pudo apreciarse durante el recorrido, resulta de suma importancia contar con una bolsa desarrollada, ya que la misma favorece a toda la cadena agroindustrial al brindar beneficios tanto para los compradores como para los agricultores. Si bien en Paraguay funciona desde hace casi 5 años la bolsa de productos para los contratos entre productores y comerciantes de granos, esta instancia no genera aún valores de referencia que puedan servir al mercado como una información importante para las negociaciones sobre materias primas como la soja. Por ello, una opción es replicar la experiencia de las bolsas de granos de Argentina para potenciar el comercio paraguayo. Según datos de la CAPRO, entre el 2019 y el 2021, Paraguay produjo 9.68 millones de toneladas al año de soja, la principal oleaginosa del país. De este total, apenas el 33%, cerca de 3.15 millones de toneladas, fueron procesadas por la industria aceitera nacional. En la actualidad, la capacidad instalada para procesamiento es de más de 4.2 millones de toneladas por año. Es así que entre el 2019 y el 2021, la industria dejó de utilizar en promedio más de 1.8 millones de toneladas de esa capacidad debido a la falta de una política industrial que permita a las agroindustrias disponer de la materia prima necesaria. En el caso de Argentina, permite a sus industrias de molienda importar materia prima agrícola de otros países bajo un régimen simplificado denominado admisión temporaria, que apunta a adquirir granos para procesarlos en sus fábricas. Viendo los buenos resultados que tuvo esta medida, la CAPRO resalta la necesidad de replicar en nuestro país un ajuste normativo para posibilitar la importación de materia prima con fines de industrialización. Esta admisión temporaria permitirá ganar más trabajo e ingreso de divisas para nuestro país. El principal obstáculo para que la industria pueda utilizar este régimen pasa por la reglamentación del Código Aduanero, que establece que los productos ingresados al país bajo este régimen deben mantenerse separados de los comprados localmente, ya que, para cumplir esa exigencia, las industrias estarían obligadas a tener tanto infraestructuras de almacenamiento exclusivas como logística segregada, encareciendo y haciendo inviable la operación. Copiando el modelo argentino, el gremio aceitero visualiza que una modificación permitirá a la agroindustria nacional mejorar sus condiciones de competitividad sin afectar a la producción agrícola nacional, que seguirá vendiendo a la empresa o industria que le ofrezca las mejores condiciones. La mayor parte de las materias primas agrícolas producidas en el país se exporta en estado natural por falta de una política industrial que fomente la industrialización dentro del país. Por ello, la posibilidad de importar materias primas agrícolas de manera competitiva bajo un régimen de admisión temporaria permitirá a la industria aceitera procesar más, exportar más productos industrializados y, por ende, generar más empleo, más ingresos de divisas para el país y una mayor recaudación. Bueno, está con nosotros para hablar sobre este tema la señora Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas noches. Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, tantos frentes hay acá. A ver, ¿por dónde arrancamos? Por el que quieras. A ver, arrancamos por esto que a mí me tocó participar con otros colegas de este viaje. La Argentina, Buenos Aires, Rosario. ¿Por qué tomamos como referencia? Bueno, entiendo la pregunta, ¿verdad? Toda la historia que tiene
que tiene la Argentina y cómo se ha consolidado ese sector, cuánto tiempo tienen, ¿verdad? Más allá de todos los problemas, y mirá que Argentina tiene problemas políticos en serio, ¿verdad? En comparación a nosotros estamos años luz, ¿verdad? ¿Por qué hoy tomamos como referencia a la Argentina, Sandra? Tomamos como referencia a la Argentina en este tema, sí, en los factores que hicieron posible desarrollar su agroindustria, porque ellos tomaron y adoptaron políticas propicias para el desarrollo de una mayor industrialización dentro de sus fronteras, justamente a través de incentivos particulares. Viste que se establecieron las retenciones de impuestos, pero hay una retención diferenciada. Cuando uno exporta soja en estado natural, la retención es mayor. Cuando exporta productos industrializados y en la medida que vayan aumentando en el valor agregado, la retención es menor. De esa manera, con ese diferencial, es que hace que las agroindustrias se fortalezcan dentro de su país. Y bueno, vos pudiste ver en Rosario cómo fue el desarrollo. El más del 80% de toda la producción de Argentina sale por el puerto de Rosario. Y Argentina está posicionada como el mayor exportador de harina y aceite del mundo y tiene una producción anual de 50 millones de toneladas y una capacidad instalada superior de 68 millones de toneladas, con lo cual, para poder utilizar toda su capacidad, no solamente utiliza sus su materia prima agrícola de producción nacional, sino también importa a través de ese régimen flexible que se presentó en el informe, que es la admisión temporaria. Entonces, esa admisión temporaria lo que hace es que Argentina pueda abastecer a sus industrias durante todo el año y ellos pueden importar esa materia prima y juntarla con la producción local para poder mejorar también la calidad. Entonces, esos fueron factores que hicieron posible que se fortalezca la agroindustria dentro de la Argentina y también que cuentan con instituciones fuertes como las bolsas que vimos de Buenos Aires, de Rosario, que son espacios de diálogo entre todos los actores de la cadena que están representados en forma equilibrada. Entonces, se tienen mayores datos estadísticos, se utilizan esas plataformas de diálogo para resolver los problemas del sector y presentar propuestas al gobierno. Entonces, bueno, esos factores tenemos que son positivos de la Argentina, deberíamos tomarlos como ejemplo y poder traspolarlos aquí a Paraguay. A ver, qué interesante también es, mirando esa experiencia de que hace referencia a este sector, que tanto la bolsa de Buenos Aires, en Rosario. Nosotros acá, ¿qué es lo que nos impide avanzar? Me vas a decir, y yo lo primero que digo, esto bueno, tiene en cuánto, más de 130 años, esas instituciones, sí, o esos espacios de diálogo donde dirimen todas sus diferencias, son 130 años. Nosotros acá, ¿cuánto tenemos de esta experiencia hoy? ¿Cuánto? Bueno, la Bolsa Agropecuaria se creó en el 2017 y estamos tratando de fortalecerla, sí, y consolidarla, y ya tiene aprobado su reglamento de funcionamiento. Se creó también la Cámara Arbitral, pero bueno, lo que creemos nosotros es que falta un poco de confianza en que ese es un espacio válido para resolver o dirimir cuestiones y también para consensuar posiciones respecto a, por ejemplo, normas de calidad, ¿verdad? Entonces, falta confianza, Jorge. Como vos viste también allá, dijeron, eso es lo que se tiene que construir y lleva mucho tiempo. Y una vez que se construye, nadie quiere estar fuera del sistema. Entonces, nosotros creemos que ese es el camino como para poder... ya la compra-venta de granos aquí es un mercado totalmente formal, pero lo que queremos darle es ese espacio para que cualquier conflicto que pudiese surgir de la interpretación de los contratos o de la entrega de las mercaderías o falta de entrega de las mercaderías también, nosotros podamos tener ese lugar donde con personas que son totalmente independientes y que provienen del negocio se puedan tomar las decisiones respecto a quién está teniendo la razón en esa operación y que se cumplan los contratos como deben ser, ¿verdad? ¿Cómo estamos en materia de leyes, la normativa para que esto funcione? Entiendo ese escenario que describís, mirando la Argentina, para que el sector privado se ponga de acuerdo,
Pero ¿qué es lo fundamental también? Tener la, ¿cómo es que se llama? La previsibilidad, reglas claras, lo del tema jurídico, que no te cambien las reglas del juego a mitad de camino, porque este rubro, este negocio implica inversiones millonarias donde no te pueden cambiar reglas de juego a mitad de camino. Y es eso lo que sucedió. Si recordarás, fueron las inversiones más grandes de los últimos 10 años en términos de saldo de inversión extranjera directa, con la instalación de nuevas plantas y también con el aumento de la capacidad instalada. Dimos un salto en la capacidad de procesamiento de 1.500.000 toneladas a 4.500.000 toneladas. Sin embargo, ese mismo año en que terminaron las inversiones se hicieron cambios en la regla de juego en temas tributarios. Ahí se crea el IVA al agro. Cuando uno compra soja, se le adiciona el 5% del IVA. Y en esa misma ley se había creado la posibilidad de la devolución del IVA directamente relacionada a la exportación de productos industrializados. Y cuando exportabas productos sin valor agregado o materias primas, tenías derecho a la devolución del 50%. Y ahí es donde ves ese diferencial que iba a permitir que la agroindustria sea competitiva con relación a la exportación de materias primas, porque las diferencias son abismales en cuanto a inversión, en cuanto a beneficios y a generación de empleo, que si comparamos una empresa que solamente se dedica a comercializar la soja a otra que viene e instala su fábrica acá en el país, que son inversiones más de $200 millones, generan mano de obra directa e indirecta de más de 8.800 empleos y un aumento considerable del ingreso de divisas también porque se venden productos de mayor valor, ¿verdad? Entonces, ahí hubo ese cambio en las reglas porque se aprobó un decreto y ese decreto vetó la posibilidad de la devolución del 100% del IVA. En ese entonces nosotros recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, nos dio la razón, dijo que ese decreto era arbitrario, pero sin embargo 6 meses después se vuelve a aprobar el mismo decreto. Entonces, esa incertidumbre, esa inseguridad jurídica hace también que uno se plantee, ¿vale la pena venir a invertir aquí? Porque se vende el Paraguay como un país de oportunidades, pero sin embargo en sectores específicos nosotros nos sentimos golpeados y no reconocidas las inversiones que se hicieron. En concreto, el gremio donde vos estás gerenciando, la CAPRO, ¿qué es lo que le piden, le pidieron, le van a pedir? No sé si ya se reunieron o no con referentes, el equipo económico, con el propio Santiago Peña. ¿Qué es lo que ustedes en concreto le piden al nuevo gobierno? En concreto le pedimos estabilidad jurídica, le pedimos incentivos, que justamente esas normas que nos daban ese diferencial puedan ser tenidas en cuenta otra vez. O sea, con la reforma tributaria perdimos el derecho a la evolución del IVA y somos las únicas industrias que no tenemos la posibilidad de recuperar el IVA directamente relacionado a nuestras exportaciones de productos industrializados. Le pedimos concretamente eso, que se apruebe una ley que pueda modificar la ley de reforma tributaria y nos devuelva la posibilidad de recuperar el IVA. También le pedimos una lucha frontal y permanente contra el contrabando porque estamos siendo sumamente golpeados. Creo que vamos a hablar más adelante de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Le pedimos también que flexibilice el régimen de admisión temporaria que está vigente ahora en el decreto que reglamenta el Código Aduanero, porque en ese decreto existe una exigencia que no hace viable la operación desde el punto de vista económico, porque te exige que toda la materia prima que llegues a importar tengas que mantenerla separada de la materia prima que compres localmente, y eso implica inversiones multimillonarias porque vas a tener que tenés que tener silos diferenciados, transporte diferenciado, y eso tiene un costo que no vale la pena, porque si, desde el punto de vista del control aduanero, eso se puede hacer a través de documentación y punto. Hay voces en contra. Yo entiendo las posiciones asumidas desde el gobierno de Mario Abdo Benítez con el tema de recuperación del IVA, pero hay sectores que se oponen a eso, o es una cuestión que, como habíamos hablado en estas charlas en la Argentina, ¿es un problema de falta de conocimiento de cómo funciona esto? Bueno, los que se oponen a esto son justamente los que en este momento tienen una mayor competitividad, porque esta regla vigente actualmente les favorece, que son los comercializadores de soja en estado natural. Los que exportan soja en estado natural se oponen,
¿Por qué? Porque en la medida que las industrias tengan mayor competitividad, tengan ese diferencial del IVA, van a poder tener más dinero para competir por la misma materia prima y van a poder pagar mejor al productor. Ese es el caracú, ¿verdad? Ese es el caracú. Entonces, esta es una discusión que ya la tenemos hace rato. Sí. Ese que es lo que nos conviene a nosotros, el tema de la soja, de exportar en estado natural o la industrialización. Cualquier hijo de vecino te entiende, te interpreta qué es lo que más nos conviene. Y una de las, no quiero usar muletillas, una de las propuestas de campaña del presidente electo Santiago Peña apuntaba a qué cosa, y que tiene razón. El problema hoy en Paraguay, el problema que tenemos los paraguayos pasa por una cuestión económica. ¿Y cuál fue una de sus principales propuestas? Generación de fuentes de trabajo, 500.000. Y nosotros preguntamos, ¿cómo vas a hacer eso? Y acá nosotros observamos de que tenés una beta de generación de puestos de trabajo en un tiempo de cuánto. Bueno, eso depende de qué otras industrias que utilizan los productos que nosotros industrializamos puedan llegar a desarrollarse también, porque esta industria puede alimentar a otras, por ejemplo, a la industria de biocombustible, le puede generar a las industrias avícolas, porcinas. Podemos justamente completar esa cadena virtuosa y dar esa conversión de la proteína vegetal a la proteína animal, y en la medida que se desarrolle en otras industrias, por supuesto que se van a generar mayores empleos, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros no fortalecemos a la agroindustria, todas las otras industrias tampoco van a poder desarrollarse. Entonces, esa es la importancia que tiene la industria molienda en el Paraguay. Tengo que hacer la última pausa, Cintia, ¿verdad? La última pausa, venimos enseguida. Estamos hablando con Sandra Noguera, gerente general de la Capro. Pausa, ya venimos. Este año, volvé a sentarte con nosotros en La Comilona 2023 y disfruta de muchísimos platos deliciosos. Juegos súper divertidos para los más chicos. Conciertos en vivo. Y actividades para toda la familia. El domingo 4 de junio, unite a esta gran mesa. La Comilona, 4 de junio, Jockey Club del Paraguay. Vení a Bristol a comprar tu moto Buller y aprovechá que solo por esta semana te llevas de regalo la remera oficial del club de tu pasión. Buller Carrera, 150 centímetros cúbicos, solo en 30 cuotas de 339.000 guaraníes. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Querés cambiar instantáneamente tu martes? Raspa y Gana. Pedile a tu quinelero de confianza las raspaditas de Raspa y Gana. Podés ganar millones al instante. Raspa y Gana. Y tu día cambiará. Héctor Alegre, junto a renombrados profesionales, debaten sobre los casos judiciales de nuestro país. Causa Justa, jueves a las 21 por Unicanal. Una aventura legendaria en los confines del Chaco paraguayo. Una travesía uniendo los 11 hitos. 10 temerarios pilotos. Más de 3.000 kilómetros en 10 días. KTM Hito Challenge 3. Gran estreno. Domingo a las 11:30 por Unicanal. Seguimos, la caja negra, este ya es el último bloque. Tema admisión temporaria, explicaste ya. ¿Qué dice Santiago Peña, el presidente electo, en relación a este tema? Bueno, él nos dijo que él está a favor de aprobar un régimen flexible que
zanje un poco esa exigencia que no tiene ni una razón de ser de mantener separada la materia prima, porque justamente esa herramienta le sirvió a otros países para desarrollarse, para desarrollar su agroindustria y para asegurar su abastecimiento de materias primas durante todo el año. Entonces, vamos a trabajar en ese decreto de admisión temporaria como para que sea posible poder importar materias primas de otros países de la región, considerando también las oportunidades que se presentan con la super safra de Brasil y la fuerte demanda que tenemos desde la Argentina, ya que tuvo un quiebre de su cosecha más del 50%, sí. Entonces el 97% de la soja se está yendo ahora mismo a Argentina. Entonces tenemos que buscar mecanismos para poder tener esa posibilidad nosotros también y no desaprovechar las oportunidades que puedan abrirse en otros países que puedan ser potenciales proveedores de materias primas para el país. Antes de entrar al otro tema, pues había acá un mensaje, sí. Pasa en parte por una cuestión ideológica, pero por otro lado una preocupación real, el tema ambiental con el sector. ¿Cómo toman ustedes eso? Porque hay, yo entiendo algunas medidas, algunas políticas ya que han implementado en relación a ese tema, pero hay una especie de se ha satanizado eso. ¿Qué responden a esa preocupación legítima, natural, sobre el tema ambiental, lo que tiene que ver con la deforestación, etcétera, etcétera? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, desde la CAPRO nosotros trabajamos con los productores para mostrar lo que se hace bien, ¿verdad? Porque aquí existe en Paraguay una producción sustentable, un respeto a las leyes también de deforestación cero. Uno tiene que mostrar más lo que se hace bien, que esa es una materia pendiente también, porque incluso desde la CAPRO nosotros proveímos información a organismos de la Unión Europea, donde habían dado información que en teoría toda la soja que se exportaba desde Paraguay provenía de zonas deforestadas el 100%. Nosotros dimos un informe con datos oficiales del Ministerio del Ambiente, del MAC y de Infona, donde le demostramos que ese porcentaje que ellos habían asignado al Paraguay estaban totalmente fuera del lugar y pudimos revertir esa imagen país negativa que tenía, por lo menos en la Unión Europea, ¿verdad? Creemos que este tipo de trabajo se tiene que hacer, demostrar lo que se hace bien en Paraguay, y eso tiene que ser tomado por las autoridades, porque de hecho las autoridades no estaban al tanto de esto, ¿verdad? Nosotros le llevamos de CAPRO esa preocupación y le pedimos trabajar con ellos, y sí tuvimos esa apertura de que nos faciliten los datos oficiales. Del otro lado, ustedes saben perfectamente que es una campaña feroz y tienen mucha fuerza, ¿verdad? Porque sí. Es muy fácil generar empatía con eso que ellos plantean, ¿verdad? De entrada, a mí me traen esto y nos muestran lo que era el Paraguay hace 20 años atrás, lo que es hoy en materia de bosque. Vos decís, hay un solo responsable de toda esta historia, ¿verdad? Queremos decir eso. Por eso te digo el tema de facilitar. Mencionaste un organismo internacional que hizo un estudio. Ustedes se encargaron de contratar a un equipo que refutó eso y levantaron ese informe que se presentó a nivel internacional. Digo nomás qué fácil es instalar eso. Es fácil, y por eso tenemos que ser más proactivos nosotros, y creemos que el espacio que podría generar eso es justamente la bolsa de productos agropecuarios, donde se den los datos estadísticos, donde se dan los análisis con imágenes satelitales. Todo ese tipo de información se provea como para que el mundo vea lo que hacemos también en Paraguay, ¿verdad? Y sacar esa percepción que se tiene como un país que no respeta el medio ambiente por la producción de la soja, cuando en realidad hay otros factores que inciden en esa deforestación y que están directamente relacionados con hechos ilícitos, ¿verdad? Pone un poco, Cintia, este gráfico, que uno de los desafíos enorme que va a tener el gobierno de Santiago Peña a partir del 15 de agosto. ¿Cómo hacer frente al tema del contrabando que se ha instalado? Entre paréntesis, siempre hubo contrabando. Y de alguna u otra manera pudimos convivir con el contrabando por la situación de la moneda de la Argentina, del Brasil, fluctuante, constante, pero nunca hemos alcanzado estos niveles que hemos alcanzado hoy con estos números. ¿Qué explicarnos esto, Sandra? Bueno, nosotros hicimos un relevamiento con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que el consumo mensual promedio en Paraguay de aceites, grasas y margarinas es de 7.700 toneladas.
De esas 7.700 toneladas vimos que el 56,5% en el periodo de enero-abril de este año provienen de, o sea, son de origen dudoso, ese 56,5%. Imagínate la cantidad. Sí, mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad. Bueno, entonces, esos productos de origen dudoso no solamente son, la mayoría son de contrabando, pero también provienen del robo que se hacen de los productos que ya están puestos para exportación en las barcazas, del aceite crudo desgomado que está para exportación. Y lo más grave de eso es que ese producto robado llevan y hacen una supuesta refinación de esos productos para convertirlos como combustibles, pero no tienen ningún tipo de cuidados ni garantías de que no sean trazabilidad, aptos. Olvídate, no existe eso. Olvídate, ¿verdad? Aparte, sí. Olvídate que sea eso bueno para la salud. Claro. Pone en riesgo al consumidor, sí. de esos productos que están consumiendo, que no saben, que se venden en la calle, además están expuestos al sol, y eso desnaturaliza el aceite y lo hace no apto para el consumo. Y bueno, de ese 56,5% que hace que ese negocio genera 168 millones de dólares anuales y el Estado, el gobierno, deja de percibir 15 millones de dólares en IVA que podría destinarlo a sus planes sociales o a cubrir otras inversiones que tenga, ¿verdad? Este es un dato total y absolutamente corroborable. Sí. Estos 168 millones de dólares año. Sí. En negro, en contrabando. Es contrabando, sí. Y de eso, si esto se hacía de manera formal, que representa el 56% que hace referencia, haciendo una estimación, estamos hablando ahí del 15 millones de dólares, que el Estado deja de recaudar. Exacto. En IVA. Pero si vos pensás, si las propias industrias hubiesen vendido esos productos, iban a también generar esos ingresos y van a poder pagar impuesto a la renta también, impuesto a la renta empresarial. Y más fuente de trabajo. También, por supuesto. El contrabando es un flagelo que nos está poniendo mal a todas las industrias y en riesgo a todos los puestos de trabajo formales que nosotros estamos dando. Lo del aceite, yo me enteré que el aceite en la Argentina es subsidiado. Sí, el aceite comestible es subsidiado. Entonces entra a Paraguay y es imposible competir porque de hecho no pagan impuestos al entrar, ya está subsidiado su precio, entonces por ende es mucho más bajo y se vende por debajo del costo de producción de aquí de Paraguay. Un ex ministro de Industria y Comercio una vez nos dijo, es muy fácil controlar si existe la voluntad política del contrabando en Paraguay. Tenemos 10 puntos de ingreso y 2 ríos. 10 puntos de ingreso y 2 ríos. Y tendríamos que hacer como hacen cada tanto los brasileños que aparecen cuando sienten ellos que se les va a descontrolar el contrabando, aparecen los militares. Nosotros no hemos hecho nunca nada. No te comprometo, a vos le digo, a este señor Fuster, por Dios, ¿qué ha hecho Emilio Fuster? Nunca tuvimos la reacción de más de 80 gremios en una conferencia de prensa pidiendo resultados al gobierno Marito. No han hecho absolutamente nada y el perjuicio en materia de este negocio negro, lo que el Estado nos recauda, pérdida de puestos laborales, la peligrosidad para el tema de la salud, etcétera, etcétera. El daño y el perjuicio que genera el contrabando es enorme. Y ojalá el nuevo gobierno asuma ese compromiso, Jorge, y la lucha sea constante, porque no las industrias ni los importadores formales van a poder sobrevivir, sí, si esto continúa así. Que muchos temas pendientes todavía hay. Y ojalá que esto que hubo, este acercamiento, este diálogo con el presidente electo, este avance, se cumplan esas propuestas, esas promesas, y logremos afianzar este sector por generación de divisas, mano de obra, etcétera, etcétera. O sea, el beneficio que existe detrás de toda esta industria. Nosotros hemos visto lo que pasa acá nomás en la Argentina, a pesar de todo el lío político que ellos tienen. Hay demasiadas ventajas que nosotros deberíamos aprovechar. Así mismo es. Y esperamos que sí, que este nuevo gobierno sí tome ese compromiso en serio y que apuntale la agroindustria que puede generar demasiados beneficios para el país. Gracias, Sandra, muy amable. No, gracias a vos, Jorge, y saludos a toda tu audiencia nuevamente. Sandra Noguera, de la Capro, gerente general de la Capro. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.